Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Solamente la fe en Dios nos da el sentido para vivir. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Fue y dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como Dios, conocedores del bien y del mal. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Only faith in God gives us meaning to life. Only faith. Only faith in God gives us the meaning to life. Only faith in God gives us meaning to life. A reading from the book of Genesis. Now the snake was the most cunning of all wild animals that the Lord God had made. He asked the woman, did God really say, you shall not eat from any of the trees in the garden? The woman answered the snake, we may eat of the fruit of the trees in the garden. It is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, you shall not eat it or even touch it, or else you will die. But the snake said to the woman, you certainly will not die. God knows well that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like gods, who know good from evil. The women saw that the tree was good for food and pleasing to the eyes, and the tree was desirable for gaining wisdom. She took some of its fruit and ate it. And she also gave him some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. So they sewed fig leaves together and made loincloths for themselves. The word of the Lord. Thanks be to God. Solamente en la medida en que el hombre abre su corazón a Dios, se enriquece y atesora para el cielo. La razón más alta de la dignidad humana consiste en el llamado del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. El mundo de hoy pretende rechazar el amor de Dios, su misericordia, el proyecto que Él tiene para el hombre. Los gobiernos pretenden más y más relegar el tema de la religión
a la intimidad de los hogares y a las sacristías. En muchas escuelas se presenta la fe como un fenómeno de la prehistoria o como algo sin sentido en el mundo actual. En las universidades se proclama una autonomía del hombre sin Dios, una búsqueda de felicidad, una construcción de familia, un proyecto de vida, todo ello sin Dios. Fue y continúa siendo la tentación del pecado original, querer ser como dioses, no siendo más que un poco de tierra. El ateísmo es el camino seguro al fracaso del ser humano, del matrimonio, de la familia, de la sociedad. No nos engañemos. Solamente Jesucristo, Dios vivo, nos da el verdadero sentido para vivir. Son las familias creyentes, los jóvenes, los hombres y mujeres de fe, los que tienen elementos para ser verdaderamente humanos y felices. Son los que tienen verdaderos valores para dar sentido a su vida, a la sociedad. Son los que conocen el verdadero amor que da la vida, que salva, que resucita para la eternidad. Estamos llamados a comprometernos más y más en la vivencia cotidiana de nuestra fe, en donde quiera que nos encontremos. Estamos llamados a ser creyentes valientes, testigos de Jesucristo, vivo y resucitado. Only in the measure in which man opens his heart to God can he become enriched and reach heaven. The most essential aspect of human dignity consists in this calling of man to live in union with God. From his birth, man is invited into a dialogue with God. He exists solely and purely for the love of God, who created him and maintains him. Man can only say he lives in fullness of truth when he realizes freely this love and puts his trust completely in his Creator. Today's world pretends to reject God's love, His mercy, the project that He has for man. Governments aim more and more to relegate religion to the privacy of homes and sacristies, rather than something that should be practiced publicly. In many schools, faith is presented as a phenomenon, or a myth of history, or as something meaningless in today's world. In universities, man's autonomy is proclaimed. Without God, a search for happiness, a family construction, a project of life, all without God. This was and continues to be the temptation of original sin, to want to be like gods, being nothing more than a little earth. Atheism is the sure path to the failure of the human being, of marriage, of family, of society. Let's not fool ourselves. Only Jesus Christ, the living God, gives us the true meaning to life. It is the families of believers, young people, men and women of faith, those who have elements to be truly human and happy. They are those who have real values to give meaning to their lives, to salvation, which resurrects us to eternity. We are called to commit ourselves more to our faith in our daily lives, wherever we may be. We are called to be brave and courageous believers. We're called to be witnesses of Jesus Christ, who is alive
and risen. Pray for each baptized in the church so that God strengthens us with his grace, and as believers, we seek each day to grow in the way of faith, to commit ourselves, and to be his witnesses with our life in the midst of this world. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Oremos por cada bautizado en la iglesia, para que Dios nos fortalezca con su gracia, y como creyentes, busquemos cada día crecer en el camino de la fe, comprometernos y ser sus testigos con nuestra vida en medio del mundo. Roguemos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.